Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar Gladiator 2. A ver, ¿qué tengo que decir sobre esta película? Primero quiero sacarme algo de lo que la gente está hablando. Y me refiero a la gente que está hablando, comillas, bien de esta mierda. Hay gente que está diciendo que está pasable, está bien, está a secas bien y bla 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 bla. Como suavizando la puta basura que nos ha dado otra vez Ridley Scott. O sea, hace falta mencionar que en este año y el pasado año y antes todavía, 2022, etcétera, y atrás, todavía más atrás, he estado reseñando varias películas de Ridley Scott y sus pésimas decisiones con asociarse con personas que no saben escribir guiones. Y hay un personajillo, sí, hay un escritor de guiones cuyo nombre da como un poquito de repelús decirlo, ¿sí? Pero es imposible de ignorar, porque tiene que ver con la escritura de Napoleón, o sea, esa película horrible, una película horrible, es la antihistoria, ¿sí? Pero no solo en la historia, sino el tratamiento de todo, la mal guionizada que está la película, lo horriblemente escrito que está Napoleón, es un puto desastre. Y todavía alguien que me diga es que no viste la versión extendida. No, hermano, la versión extendida también está reseñada aquí. Las dos versiones están extendidas, la de cine, perdón, las dos versiones están reseñadas, de cine y la extendida. Y no paso ninguna, no se las recomiendo a nadie, son desastres, ¿sí? Y como si por fuerza del mal, porque el mal gobierna en este mundo, o sea, Satanás está desatado, ¿sí? Solo vean lo que hace Israel en Gaza, ¿sí? Porque el Satanás gobierna en este mundo. Se les ocurrió hacer Gladiador 2 también. Se asoció otra vez esa mierda de escritor con Ridley Scott y dijeron, vamos a sacar una secuela y se la colamos duro a la gente. Aquí está. Esta es la secuela. No, perdonen, esto no es una secuela. Esto no es una recuela, como están diciendo otros. Esto no es un intento decente. No, esto es un remake. Han hecho un remake del primer Gladiador, y lo digo en serio, toda la estructura, el drama de la primera película está aquí, pero todo mal hecho. O sea, es Gladiador 1, pero más caro. Y todo lo hicieron mal, en serio. Tú me dirás, no todo en la película es malo. No, miren, a ver, que hubieron momentos donde yo más o menos me entretuve, decía, ah, pues, ta, quedó bien eso. Sí. Yo no voy a negar nada, sí. Pero que me digas que esto es una secuela, barra remake, barra recuela, esto es una mierda. O sea, esto es una mierda. Si quitamos que existió una película antes de esto, que se llama Gladiador, la primera, te puedo decir que esta película es lo más pasable en películas comillas romanos que hay. A nivel histórico, no. Esto es una mierda a nivel histórico también. Realmente, esto solo lo recomendaría si quieres verla sentado en la sala de tu casa sin nada más que hacer un domingo. Ahí mírala la película y te echas unas risas con los amigos. Nada más. Que ande gente diciendo que esta película tiene algo defendible es que estás estúpido o no vimos la misma película. Esto es una reverendísima mierda, ¿sí? Reverendísima mierda, ¿sí? Basura, un mojón de este tamaño. ¿Por dónde comenzar? El protagonista, Lucius, sí, el chico de la primer película, sí, Lucius, con él continúan todo, tiene el carisma de una papa, tiene el carisma de un mojón de mierda, tiene el carisma de una planta en la calle, tiene el carisma de una roca, una nada. Y lo peor es que la película al final te hace creer de que él se tira un discurso motivacional donde la Guardia Pretoriana, el ejército romano se unen y dice, ay, sí, hay que buscar la paz y somos amigos de la República Romana y no sé qué es esto. ¿Qué es esto? Dios mío, Ridley Scott. Dios mío. Dios. Qué horrible, queda horrible, da cringe. Hay escenas de esta película que jodidamente me dieron cringe. Hay bastante cringe en esta película. El personaje que tiene la personalidad de una piedra, cuya motivación es me mataron la mujer y voy a matar a Pedro Pascal. O sea, Pedro Pascal es un imperator, creo, un general romano que guía fuerzas, guía las tropas. Y no es tan malo, 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 sino que nosotros es cuestión de visión y circunstancias. No ves que me folla tu mamá y tu mamá me ama, entonces por eso me hace bueno. Pero yo siempre he admirado a Russell Crowe y Russell Crowe no era el malo tampoco. O sea, siempre todos estuvimos bajo una Roma está corrupta.
Yo no sé qué pensar, o sea, este es el entramado de la película, o sea, está simplificado, o sea, es la primera película más simplificada, menos creíble, estúpida, no hay tensión, o sea, no hay nada de esto, en serio. Y luego está el Compraesclavos, que es Denzel Washington, es como, es Denzel Washington haciendo de Denzel Washington. O sea, tiene un acento neoyorquino que usa palabras que nunca se usaron en esta época, ni modismos, ni gestos, y es, vieran, este es tan estúpido lo que vi. Es ridículo, es horrible, es torpe, ¿sí? Es. ¿Quién se le ocurrió que esto era? O sea, esto. En serio, le van a dar un Oscar a Denzel por esto. Hay gente que está diciendo que deberían darle un Oscar por esta actuación. Esto es una mierda. No disfruté nada esta película. No disfruté actuaciones. No disfruté los momentos. O sea, solo dije, ah, bueno, por acá está bien eso. Pero, puta madre, estamos hablando que esta película costó. Joder, creo que dijeron que costó 250 millones de dólares. Hermano, eso no es poco. Creo que costó más, de hecho. De hecho, me dicen que me costó más esta película. En serio, qué horrible. O sea, el resultado es medianamente mediocre. Y están bebiéndose el guión de la primera película a 1000 por hora y no engendraron nada decente con esto. Es un mal remake. Es un remake de mierda. Sí, yo sé que dice que es Gladiador 2, pero esto se ve como un remake. Pero uno malo. Uno mal engendrado, mal cocinado, mal formado. O sea, espero Ridley Scott no se vuelva a asociar con este escritor. No quiero mencionar su nombre porque ya me da cringe, ¿sí? No quiero mencionarlo. Pueden googlearlo. ¿Quién es el guionista de esta puta mierda? Es el mismo guionista de Napoleón, ¿va? Para que no se los olvide. Y todos saben que mi opinión de esa película y su versión extendida. Gente, esto es una mierda. En serio, ¿qué más quieren que te diga de lo malo que es esto? La película se ve del culo. Cinematográficamente hay momentos donde la película apunta bien y apunta del culo. O sea, está en los dos extremos. La película está en los dos extremos. La primera batalla de Coliseo es Lucius enfrentándose a monos desnudos mutantes en CGI. Monos sin pelo en CGI mutantes, ¿sí? Se ve estúpido, se ve tonto, torpe. Y no gana a un duelo de espadas enfrentándose a otras personas para darle verosimilitud de qué tan talentoso es nuestro protagonista. No. Le mordió la pata a un mono. Uga buga, hijo de puta. Ya está. Es todo. Luego se enfrentan, cuando ya lo llevan a Roma, y en el Coliseo Romano se enfrenta a un tipo subido en un rinoceronte haciendo la cruz de Cristo, porque yo soy hijo de tu puta madre, nadie me baja de acá y me los cago a todos estos pendejos. Pues te jodes. Porque también se joden al rinoceronte, o sea, la puta madre, y con una estrategia estúpida. ¿Y tú crees que esto no se podría poner más estúpido e ignorante, idiota e incongruente? Sí, en el Coliseo llega agua, ¿sí? Inundan el Coliseo y hay tiburones. Atraparon a los tiburones de Buscando a Nemo y los metieron aquí. Yo no sé cómo diablos secuestras a un tiburón, te lo llevas a Roma. Y vaya, bachimuelo, ve nada y caza algo. O sea, ¿qué es esto? No, no, en serio, esto está en la película. Y se arma una batalla naval de barquitos y peleas y hace un puto ridículo. Y hablando de ridículos, los villanos, comillas villanos de esta película, los dos emperadores romanos. ¿Se acuerdan de Cómodo, no? Ese villano odioso y loco que tenía, o sea, un desequilibrio jodido que tenía ese villano, es un villano odiable. Y ese es el punto de su escritura como villano en esa película, en la original, en la primera. Era un villano odiable. Aquí tenemos a dos adolescentes cringe salidos de Stranger Things. Esos son los emperadores romanos. Dos adolescentes cringe, rebeldes ochenteros en la época romana. Yo estaba que me quería, yo me quería amputar la mano para sentir otro tipo de dolor y no lo que miraban mis ojos. Dos adolescentes cringe de los 80s en la época romana. Gritan, murmuran, chillan, berrinchan. Ellos son el centro de todo. Yo sé que ese era el punto de parte del director en querer poner este par de pendejos. Dos emperadores romanos, yo me pregunto, ¿cómo llegaron al poder? ¿Cómo este par de idiotas, ignorantes, cabezas huecas, estúpidos, incongruentes, majaderos, podían estar en el podio, en la cúspide del Imperio Romano? Es que no lo entiendo, Ridley Scott, ¿quién escribe? Ah, sí, ya sabemos quién escribe el guión de esto.
O sea, Ridley Scott, ¿cómo podías, cómo te atreves a asociarte con gente tan, Dios mío, que estamos viendo el ocaso de un director? En serio, de verdad hay gente que está diciendo que esta película es pasable. Y está bien. Que cuidado, no exageren con las críticas. Ay, sí, hay un montón de gente dándole pobre, matando a la pobre película, pero no es tan así. Dos adolescentes ochenteros, pálidos, en la época romana. Esos son los dos emperadores. Me quiero cortar los testículos. ¿Qué puta broma es esta? Yo no estoy hablando que si la película es históricamente correcta. Yo ya no estoy hablando de que si esto es un remake, una recuela, una secuela. Ya no, o sea, ¿qué es esta mierda de villanos? Pero no, todo quien estaba moviendo hilos, haciendo entramados locos, bizarros y estúpidos, era el gángster de New York, Denzel Washington, porque así nos lo vende después la película. Entienden ustedes que esto es un mal remake, ¿no? De la primera película. O sea, quieren meter un par de cositas, comillas nuevas, comillas, comillas, alrededor, todo comillas gigantes. Y nos cuelan una basura. No recordaré jamás esta película. No hay nada memorable en esta película. Yo recuerdo muchos diálogos y situaciones de la primera película al dedo. O sea, puedo señalar en qué momento ocurren, porque así de memorable es la primera película. Yo no sé qué diantres, qué marrón putrefacto es esto. La gente está diciendo que no es lo peor que se ha visto en este año. No, sí es de lo peor que ha salido este año. Esto es una puta mierda. Hay gente que me dijo, ¿sabes? Esto me dio tan viscerales sensaciones como ver Joker 2. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Porque a mí me dio sensaciones vomitivas esta película. O sea, digo yo, recordando la primera, los momentos, o sea, la película era tan densa, tenía sus momentos emocionales muy profundos la primera película. Realmente estabas en este camino de la venganza de Máximo, ¿sí? Te compromete de principio a fin. Y yo sé que la película no es históricamente fiel, es otra cosa, sí, históricamente tiene muchos errores. Pero la trama, la historia, los personajes te tienen envueltos y tú quieres ir al final de esta travesía. Quieres que Máximo sea feliz. Quieres que él esté con su familia. No como queríamos, pero él está con ellos al final. Es una simbología bonita. Que el cielo para un romano, o digamos que debería ser para toda persona, ¿no? Es volver a encontrarse con los suyos. En este caso, Máximo fue con su familia. No hay nada de eso. Nada, 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 nada emocional de eso en esta secuela barra recuela barra remake. No hay nada de eso, no hay ningún viaje emocional. Me mataron a mi mujer y hoy voy a matar a Pedro Pascal. Ese es el gran viaje emocional del protagonista. Pedro Pascal hizo un mejor papel, siento que fue así. Pero nos lo quitaron para darle al de la personalidad de una papa. Mataron a Pedro Pascal para darle más protagonismo al de la papa, al de personalidad de una papa. Aparece la anterior chica que fue la que es la mamá de Lucius, vuelve la actriz. Aparece un senador romano por ahí ya todo avejentado y desaparece después en la película Corte en el Cuello. Hay un montón de referencias, vamos a decir referencias en comillas grandes a la película, beben de ella, o sea, ¿qué carajos tiene sentido que esto sea una secuela si estás constantemente viendo la primera película? No se apartan de ella en nada. Gente, esto, desengáñense con la gente que salga a decir que esto es medianamente bueno, que no lo es. Ya dije, esto es una película dominguera. Te la ves un domingo, apagas el cerebro, ves los monos mutantes, ves el romano subido en un rinoceronte haciendo la pose de Cristo como si fuera una motocicleta, ves a los emperadores romanos salidos de los años 80, emo llorones. Y Denzel Washington, el gángster neoyorquino. Ya está. Imagina que la película es todo este relajo de estupideces, pero fijo apagando el cerebro te la pasas medianamente entretenido. Medianamente. Y a veces no. Con un CGI del culo y a veces bien hecho. Las dos cosas, es la ambigüedad. Pero que alguien me diga que esto está medianamente bien hecho, medianamente decente, medianamente entendible, que si es buen entretenimiento hay que estar asquerosamente desquiciado de la cabeza. Hay que tener un puto desfase mental para creer que hay algo bueno directamente aquí. Es una sarta de mierdadas esta película. Bebe de la primera, pero pretende ser secuela, no sé qué está haciendo. No me gusta nada el resultado, es un absoluto cagadero. Por Dios, pasen de esta película. Pasen de esta mierda, véanla un domingo, que ya no tengan nada que hacer, que la den gratis, que la den regalada esta película en la televisión, pero ustedes no vayan a pagar por esto.
No lo vale, no lo amerita, en serio. Yo no paraba de reírme cuando vi los monos mutantes en CGI. Yo no paraba de reírme de los monos calvos en CGI. Estaba, oh Dios, yo ya sé a qué me estoy metiendo aquí. Gente, yo ya no quiero seguir hablando de esta película. Y ni la banda sonora destaca. Solo vuelven a reutilizar We Are Free Now de la anterior película. O sea. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, yo no puedo salir a hablar de que hay algo rescatable aquí. Sería engañarlos a ustedes, sería mentirles a ustedes. Y si alguien aquí se enoja con estos señalamientos, no, fíjate que a mí me pareció buena y tú eres un habla mierda. Vuélveme a decir este comentario en un año. A ver si te vuelves a acordar de esta película. Porque yo recuerdo la primera, muchas escenas, muchos momentos y diálogos. De esta cosa nadie volverá a hablar. Y parece que Ridley Scott está hablando que la hará la tercera. Ah. Está bien, Ridley, hazla, porque yo también hablaré de ella y la haré mierda. Porque definitivamente, si te sigues asociando con el imbécil que escribió esto, ya no espero nada bueno. En serio, el Scott ya lleva más, tiene más un pie en una tumba cinematográfica que en poder hacer algo bueno. Porque son demasiadas cosas malas que salen aquí. Hay gente que está dando reseñas positivas a esto. Nos vemos en un año, ¿sí? Si es que esta película vuelve a tener relevancia en algo. Creo que en una semana nadie se acordará de ella. ¿Qué mierda acabo de ver? En serio, qué basura. O sea, Dios. Gente, lo dejo hasta aquí. Ya no quiero seguir hablando de esto. Ya no. Lo dejo hasta aquí y pasen buen día.